Hola. Dice Pamela la intrépida, me estoy aquí muriendo de los nervios. ¿Dónde está eso? ¿Dónde me quedó la intrepidez? Señores, yo me imagino que están ya un poco cansados, ¿verdad? Porque han tenido mucha información, información importante que va a ayudar al trabajo de cada uno de ustedes. Nosotros vamos a tratar de hacer este debate dinámico, porque yo creo que no necesita mucha presentación el tema inicialmente, porque saben lo que son los influencers, los influenciadores. Desde siempre, desde la humanidad, desde el inicio, ha habido influenciadores. La Biblia, por ejemplo, está llena de influenciadores. Jesús fue un influenciador y permanece siglos y siglos. Yo creo que lo que ha cambiado un poco y mucho, es la forma ahora de hacerlo, ¿verdad? Y eso es a través de la tecnología y eso es lo novedoso y lo que vamos a tratar aquí. Porque antes uno entendía que los influenciadores debían ser personas como muy preparadas, académicas, ¿verdad? Gente con peso. Si no eran académicos, eran gente importante porque habían desarrollado algo, porque habían inventado algo, porque habían motivado por su moral, porque habían trabajado toda la vida y han sido ejemplos de superación. Pero ahora vemos eso y otros. ¿Y cuáles son los otros? Bueno, personas que son influenciadoras y no se sabe por qué. Yo me pregunto, ¿pero por qué? Y cuando veo la cantidad de likes, digo yo, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Por qué la superficialidad campea en todo este ámbito? ¿Por qué lo que nos interesa de los influenciadores es qué zapato tienen y qué pintalabios usa? En la mayoría de los casos, en los que ganan más dinero, la superficialidad. Vamos a tratar ese tema. Vamos a tratar el tema si es algo pasajero, si va a crear raíces en el corazón de todos nosotros y en el bolsillo de los empresarios. Vamos a tratar ese tema. Y tenemos aquí a varios panelistas dominicanos y también nos honran con su presencia personas que han venido precisamente a eso. Cuando yo mencione el nombre, por favor, se paran, ¿verdad? Para que hagan como una señal y se sepa. Tenemos a Clara Palacio. Clara, bienvenida. Clara, hola, bienvenida. Bienvenida para Clara, una bienvenida calurosa. Reside aquí en República Dominicana desde hace 14 años, es licenciada de Comercio Exterior de la Universidad Católica de Río Negro, Colombia, con 10 años de experiencia en el desarrollo de proyectos audiovisuales y canales internacionales. Ha colaborado, creado y producido realities locales e internacionales y es fundadora de la agencia digital SBC Social Business. Tenemos a Viena, hola Viena, que te dieron un aplauso ahí. ¡Wow! Bien, por Viena. ¿No la presento entonces? ¿No la presento? Sí, la presento. Viena tiene una maestría en comunicación integrada al mercadeo y actualmente se encuentra realizando un máster en dirección de creatividad y digital. Ha hecho comerciales radiales, ha trabajado en programas, canales de televisión y también en publicitarias. Es directora de estrategia y contenido de la agencia digital Liquid y también ha recibido premios importantes como Twitter Award 2012. Felicidades. Muy bien, vamos con Randolph. Hola, Luna, ¿cómo estás? Muy bien, Leche Milex, muy bien. Nacido en Santiago de los Caballeros en 1800... Ah, no, perdón. No, ya no voy a tener anuncio después de esto. Estoy relajando, tú lo sabes, que te quiero y te aprecio. Tiene 20 años en la experiencia en mercadeo. En el 2012 lo nombran director de marketing del grupo Mejía Arcalá, siendo responsable de marcas de consumo masivo como Milex, Los Quesos Michel y Del Monte. Bienvenido, entre otras cosas. Fernando, bienvenido al país. Fernando, se va a Punta Cana después de eso, sol y playa. Muy bien. Fernando Ansúrez, quien es fundador de Liquid Thinking Group, autor de libros, El Consumidor es el Medio Social y Influencers.
Inició su vida laboral trabajando en Coca-Cola, después en la Philip Morris y en Red Bull. Como acabo de decir, es socio de empresas importantes como Talk Word of Mouth, que es la empresa de marketing voz más grande de Latinoamérica, y ha escrito dos libros, El Consumidor es el Medio y Social Influence Marketing, y sus estudios los cursó en México, en la carrera de mercadeo. ¡Hola, Glency! ¡Glency Félix, la influenciadora! Glency no vino con los rulitos, que me encantan. Muy bien, Glency es una empresaria fashion, conductora de medios audiovisuales y empresaria dominicana. Ha trabajado en programas de televisión, tiene un programa de radio, trabaja para el Caribe y para Pandora, tiene un contrato con Univision, la cadena Univision, como creadora de contenido y talentos digital, y también ahora ha firmado un contrato de imagen y embajador oficial de la marca Adidas. Felicidades, Glency, y bienvenida. Michael Barón, aquí está, director digital de Pajés BBDO, con más de 16 años de experiencia en la industria del internet, inició su carrera trabajando en la implementación del primer colegio virtual de América Latina y desde entonces está en ese campo como asesor digital. Ha ganado premios como el León de Oro de Cannes para República Dominicana y otros muchos más. Así que muchas felicidades y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ya saben, tenemos 40 minutos para eso y vamos a iniciar. ¿Qué piensan? Pienso yo, ¿verdad? Que vamos a darle primero siquiera un minuto a cada uno o 40 segundos a cada uno para que me expongan brevemente lo que piensan sobre si los influencers tienen la debida preparación, si son cosas del momento o van a permanecer. Vamos a comenzar contigo, ya que estás más cerca de mí. Vamos a ver. A ver, para crear un poco de polémica, yo creo que los influencers tienen la preparación, los que no tienen la preparación son las agencias de medios y las marcas que los están utilizando. Así de fácil. Bueno, y digo el porqué. Yo tengo una agencia de marketing de voz a voz. Trato de explicar la diferencia entre un influenciador y un embajador de marca. Y una agencia de medios, que no voy a decir su nombre, pero han presentado durante el día por acá, nos habla y nos dice, no importa cuántos seguidores tiene, cuántos tweets me puedes programar. Si me compras eso, yo te vendo eso. ¿Eso sirve? No sé. Pero el seguidor tiene esos seguidores porque hay gente que lo sigue. ¿Le hace caso? Ese es un buen debate. Bien. Vamos a ver. Creo que no debemos de ver los influenciadores simplemente como un nuevo ítem en los presupuestos de marketing. Hay que entender la base del porqué este fenómeno. Esos eslabones sociales entre las marcas, las empresas y la gente son necesarios y seguirán siendo necesarios por el tema de humanizar y de que nosotros nos convirtamos también en el medio. No solamente que nos limitemos a pagar medios, a contratar medios. Y esos influenciadores, nosotros tenemos la responsabilidad de entender si son personas que son capaces de afectar esquemas de pensamiento, generar emociones y generar un accionar. Si eso no se da, por más likes que haya, si esa interacción no se da, no estamos botando el dinero. Vamos a ver, Viena. Bueno, no, para mí no son una moda, realmente siempre han existido, van a existir. ¿Qué sí puede cambiar? Los canales por donde se comunican y evidentemente ahora mismo puede haber un influenciador que esté muy de moda y que luego quizás baje un poquito la guardia, pero el influenciador como tal no creo que sea una moda pasajera y de hecho como decía mi compañero aquí, realmente son necesarios para la marca. Claro, ahí está la agencia, que es la que tiene que hacer el trabajo de analizar qué influencer va con cada marca y qué se quiere, porque todo depende también del objetivo. Pero moda no lo son. Glency. Ok, ahora sí. Así como comentabas, los influencers, esto no es una moda porque no es algo que surgió ayer. Es algo que tiene muchísimos años y la verdad es que no va a pasar de moda. Simplemente ahora tiene el nombre influencer acuñado, lo hemos escuchado muchísimo.
es algo que me imagino que muchos están saturados un poco, ¿verdad? Influencer, entre influencer y millennial, yo creo que tienen que ser como las palabras de estos últimos dos años. Sin lugar a dudas, estoy de acuerdo con lo de la estrategia. El hecho de que se tengan muchos seguidores no significa que tiene cierto nicho conquistado, pero de que es una moda, no. El 3% de la población se puede considerar solamente influencer y ese mueve el 80% del mercado. O sea, que juzguen ustedes. ¿Clara? Bueno, de verdad que los influencers han creado un puente de comunicación importantísimo entre las marcas y el consumidor. Les han permitido integrarse o meterse en este medio de una manera mucho más económica. Lo veo un presente con muchísimo futuro y muchísimo potencial, donde las agencias se tienen que hacer partícipes y entregar estrategias a los influencers para que la comunicación llegue como debe de llegar, para que se comunique con lineamientos. Michael. Básicamente, cuando pensamos en influenciadores como medios, estamos haciéndolo mal ya. Piensen lo siguiente, hay millones de personas conectadas a internet con aparatos, ¿qué quieren que pase? Punto, son influencia natural porque sí. No es que sea una tendencia, no es que se trate de algo nuevo, es el curso natural de las cosas. Las personas, a diferencia de las marcas, tienen un tracking natural, generan influencia. Las marcas no, hasta que no llegan a cierto punto. Una marca no nace influenciando naturalmente, las personas sí tienen ese poder. Lo que pasa con las marcas en este momento y con los influencers es que las marcas suelen ser muy perezosas. Y lo que quieren coger es el espacio natural que tienen los influencers. Un influencer gana muchos likes, obvio que gana muchos likes. Es lindo, es chistoso, es divertido, algo puede crear. Y lo que estamos intentando las marcas como tontas es apoderarnos de ese engagement. El tipo tiene muchos likes y eso tiene que llegar a mi marca. Y obviamente eso no pasa. Y ese es el verdadero problema de lo que está sucediendo en el mercado. Bueno, hablamos que hay muchos influenciadores que lo son, y no se sabe por qué, porque nada más hacen algo gracioso, se ponen una peluca, hablan con voz extraña y bueno, y son influenciadores. Pero decía Fernando que la culpa es de las publicitarias. Y aquí aplaudieron, algunos aplaudieron. ¿Usted aplaudió? ¿Aplaudió? Ok. O sea, de las publicitarias que son en medio entre la sociedad y los influenciadores. ¿Las publicitarias son las culpables? No totalmente. Bueno, no totalmente, como todo en la vida. ¿Realmente creen ustedes que las publicitarias son los que han perjudicado la imagen de los influenciadores? Fernando, ¿aclara? Se perdió el micrófono. Una investigación, se perdió el micrófono y no puedo darle el mío porque no puedo darle mi poder. Para mí lo que estamos utilizando mal es el concepto de influencer. Un influencer es quien te convence de salir a hacer algo. Pero dices, y hablábamos de la falta de capacidad de muchos de esos de influenciadores y que tú decías que eso no era culpa de ellos, sino de la publicitaria. De acuerdo, lo que pasa es que un influencer no puede ser alguien que tiene muchos seguidores y yo lo sigo y me está influenciando porque... ¿Influenciar en qué? ¿En usos, en hábitos, en comportamientos? ¿Y en comportamientos a qué? ¿Al conocimiento o a la compra? ¿Por qué las publicitarias son las culpables? Porque ellos te están recomendando. Yo trabajé en Coca-Cola como director general, tenía mi director de marketing y una agencia de medios. La agencia de medios le decía, mira, esta es la inversión que tienes que hacer en estos medios. Claramente la televisión está perdiendo mucho de las personas que tenían antes y están yéndose a algún lado. Pero... eso merma la bolsa de las agencias de medios. Y como merma la bolsa de las agencias de medios por las comisiones que se ganan ahí, entonces tienen que recomendar otros canales, entre ellos los influencers. ¿Por qué? Porque tienen un margen grande. Pero no necesariamente es que ese influencer sea un embajador de marca y que va a terminar en una compra. Está clara la idea de... ¿Quién quiere comentar algo? ¿Tú quieres comentar? Vamos a ver. Y después... pasamos a Michael, que me dijo ahí que quiere hablar. Pero ustedes pueden interrumpirse, esto es libre. Okay, lo que pasa es que no tenemos interrúmpanse, micrófono. Vamos. Bueno, la verdad es que no es lo mismo un embajador de marca que un influenciador, pero decir como que es toda la responsabilidad de las agencias, no. Porque tú tienes un público que consume y si ahora mismo surge una persona que por X o por Y se vuelve influencer, no es porque una agencia lo está poniendo, simplemente porque la gente le consume el contenido que esa persona está publicando y depende de lo que tú tienes. Si tú quieres
alcance, si tu objetivo es dar a conocer algún producto, pues tú buscas a esa persona que la gente está mirando. O sea, no, toda la responsabilidad no recae en una agencia. Claro, la agencia dice, espérate, ¿cuál es el objetivo? ¿El objetivo de alcance? Bueno, pues yo necesito una gente que tenga muchos seguidores, porque yo lo que quiero es llegar lo más lejos posible. Ahora, si yo necesito construcción de marca, pues es totalmente diferente. Vamos a ver, el micrófono. Depende de tu objetivo. Depende de tu objetivo. Porque un influencer ahora mismo en redes sociales, que se ha potencializado muchísimo más, es un medio donde tú prácticamente no solamente compras al influencer, sino que tú estás comprando llegar a la comunidad que ese influencer de alguna manera ha construido. Vamos a ver, Michael. A ver, ¿por qué los números son importantes? ¿Por qué la cantidad de followers es importante? Porque en el punto en que está nuestro mercado, al menos, no tenemos otra métrica. Hemos sido muy perezosos del lado de agencia, del lado de clientes, del lado de influencers, en generar métricas de valor que nos digan si estamos invirtiendo donde debe ser o no. Una marca invierte, ¿para qué? Para generar un retorno, fin, de comunicación, awareness, llámenlo como quieran. Las métricas que tenemos hoy en día, lamentablemente, son la tipa se ve chévere, tiene el estilo de vida, ¿por qué? Porque las personas, los influencers, son la personificación de lo que quisieran ser la marca. En un solo post, un influencer puede vender el estilo de vida, la forma de comunicación, la forma en que debería verse la persona a la que aspira la marca. Entonces, lamentablemente, mientras no seamos más sofisticados en métricas de valor, los números son importantes. Si Glensy tiene 100,000 y Michael tiene 200, creo que tengo 200, ¿en quién van a invertir? No me digan que en Michael, por favor. Gracias. Vamos a ver. Sí, creo que el problema viene cuando ni la agencia ni el influenciador han hecho la tarea responsable de entender la estrategia que está detrás. O sea, la estrategia no es el influenciador. Hay una estrategia para la marca y debe entenderla. Debe tomarse el tiempo de entender la esencia, el core del negocio, de la marca, cuáles son los valores de la marca. Y si es responsable y él no se parece a la marca o ella no se parece a la marca, no debe de hacer el trabajo. No debe de, bueno, de convertirse en un embajador, que ya no va a ser de una manera orgánica. Pero creo que debe haber una consistencia y un compromiso. La gente no es tonta, la gente se da cuenta. Si hay una conexión, gracias, si hay un compromiso. Dijiste algo muy importante, que es la... Hasta yo te voy a aplaudir. ¿Qué es la responsabilidad? Y esto no es un secreto, señores. Trabajar en redes genera dinero. ¿Quién no lo sabe? Está claro. Pero el compromiso que cada quien hace para la marca creo que es lo más importante. En el caso mío, yo no tomo refresco. El día que ustedes me vean con una campaña de refresco, díganme, bueno, lo que dijiste en el foro, eres un hipócrita y no eres fiel a tus ideales. Lo pueden decir públicamente. Entonces, creo que la marca tiene que sentirse primero tú identificada con ella y también la marca saber quién es la persona, no por seguidores, porque si es así, bueno, vamos a contratar personas que tengan miles y miles, millones de seguidores y simplemente me impulsen lo que es el producto, no que hagan influencia, que hay una gran diferencia. Vamos, Clara. Claro que es de ambos, o sea, las agencias deben de estudiar los perfiles de los influencers antes de contratarlos, considerar si realmente es al público al que se quieren dirigir. No es solo el influencer, es a la comunidad a la que le está hablando. El influencer de igual modo debe comulgar con la marca, o sea, debe hacerlo propio. Conozco de muchas campañas que no se llevan a cabo con influencer porque directamente el producto no se acerca a su estilo de vida. Claro. Perfecto. Me tengo que acercar a ustedes porque el retorno aquí no es bueno y quiero saber lo que están diciendo para poder establecer con los cuestionamientos del lugar. Vamos a ver. Una de las cosas que se están criticando es la poca transparencia de algunos influenciadores que hacen anuncios como si no estuvieran haciendo anuncios y no están siendo sinceros y transparentando lo que quieren hacer. En Estados Unidos ya se establece de una gran crítica referente a eso. Uno no sabe si es un anuncio o realmente es una opinión personal que quiere transmitirlo para el bien de la sociedad. ¿Cómo se puede ver eso? Ustedes encuentran que en República Dominicana está pasando mucho eso. Tal vez tú no lo puedas conocer, Fernando, pero te lo vamos a dejar de tarea dentro de un ratito. Vamos a pasar a Marco para allá para que nos comience a decir de ahí para allá. Ya tienes una idea y nos hablas de la parte internacional. A ver, digamos que en este momento el modelo de compra se parece mucho al modelo de compra de anuncios en Facebook y en Instagram, punto. Tú pagas por cantidad de posts cuando eres perezoso.
Como decías ahorita, hay algún punto que es el punto de la estrategia, que lamentablemente la estrategia no se logra con una activación. Las marcas, ¿qué es lo que necesitan realmente? Son tres cosas: hacer marketing para influencers, marketing con influencers y marketing a través de influencers, que son tres cosas distintas. Cuando necesitas mover una fiesta, un evento, un producto rápido, está bien un post. El resto de cosas requieren mucho trabajo. Ese problema... Michael, estamos tratando el tema de los influencers, si son transparentes o si engañan o no al público. Porque no dicen realmente lo que están haciendo y la cantidad, por ejemplo, de dinero que cobran es un secretismo. De hecho, yo creo que es el mejor secreto guardado del área del Caribe en lo que se refiere a República Dominicana. Entonces, esa pregunta quiero que me la concretices. Es irrelevante. La transparencia en esto es irrelevante porque cuando tú sigues una figura... estás imaginando lo que él está curando que es. O sea, no tenemos que saber si realmente representa eso o no. Todas las personas que se exponen como medio, las marcas que se ponen como un medio, hacen una proyección de lo que quieren ser. La transparencia queda en un veremos, obviamente es importante, obviamente los valores... O sea, ¿tú no crees, por ejemplo, que habría que poner anuncio pagado? No. Puede ser, pero no, eso no te soluciona ningún problema. Lo que estás diciendo al consumidor es, me pagaron por esto. Bueno, y no es sincero decir, me pagaron por eso. No, vamos a ver, Clara. La publicidad encubierta ha existido siempre, o sea, en muchísimos medios, en el cine, en los videojuegos, en la televisión. Y es esto una publicidad encubierta. No es que las marcas tratan de tapar la cantidad monetaria que le pagan a un influencer porque está cierto que les pagan. Siempre hay un pago de por medio. Yo creo que se tapa un poco más porque este medio o esta manera de comunicarse con la gente está desplazando también otro tipo de publicidad o la publicidad tradicional, que es mucho más costosa que pagarle un poste o una campaña con un influencer. Vamos a ver, una influencer. ¿Reciben mucho dinero los influencers en Dominicana, en República Dominicana? Se puede ganar buen dinero. ¿Puedes vivir de eso? Claro que puedes vivir de eso. Pamela, ahora. Pamela, ¿dónde está Pamela? Ah. Se me escondió Pamela. Pamela, ¿se puede vivir de esto? Sí. Claro. Pero yo he escuchado mucho últimamente lo del ad, lo de poner anuncio debajo de lo que es una promoción o cualquier colaboración o trabajo, por decir la palabra correcta, con una marca. Y eso realmente en mi caso no es una diferencia, a mí no me afecta. Sin embargo, sí pienso que últimamente se está diciendo mucho, bueno, pero ¿cuánto gana el influencer? Pero bueno, ok, ¿cuánto ganas tú? Tú, sí, vestido gris. ¿Verdad que sí? Ok, ¿cuánto ganas tú? Lentes, teacher, ¿verdad? ¿Por qué yo tengo que decir cuánto gano yo? O sea, es simplemente, creo que en ese aspecto, respetar el trabajo de cada quien. Sí pienso que quizás cuando ya tú te lo haces simplemente para una promoción y te desligas completamente del producto, lo que decía al inicio, se va a caer. Al final, tu comunidad, por eso los influencers han tenido tanto impacto, no ahora, desde siempre. Es por el hecho de que cada una de las personas que está detrás del celular te empieza a conocer. En algo súper sencillo, un día yo me puse unos tacones y la gente me decía, pero qué raro, tú casi no usas plataforma, Glency. La gente te conoce, igual que tu familia. Entonces, eso se ve reflejado en el trabajo final del influencer. Vamos a ver. Yo pienso que también es trabajo de la marca hacer que la relación del influencer vaya más allá de un posteo. Sucede que muchas veces una marca tiene una promoción y dice, bueno, yo quiero a tal influencer. Se trata de ir un poquito más allá y que ese influencer al final se convierta en un embajador y un constructor de tu marca también. Entonces, cuando tú tienes un influencer que ya se convierte en un embajador, que siempre utiliza tu producto, que realmente lo vive, que no es porque tú solamente le estás pagando, no hay necesidad de poner que es una publicidad, porque lo ideal es que en su perfil diga, soy embajador de estas marcas. Así, el consumidor, el público que le sigue, sabe que es un embajador de esa marca. Ahora bien, en otros países dicen, sí, hay que ponerlo, sobre todo en algunos sectores, la política, etcétera. Y yo sí voy, que en cada posteo, bueno, ¿por qué? Porque hay muchos ideales que entran en juego, entonces ahí sí. Pero si tú ya eres un embajador que siempre trabaja con esa marca, con el hecho de que tú lo pongas en el perfil, no tienes que poner que cada posteo, poner un hashtag de que es transparentando, de que es un anuncio. Pero sí, debería de transparentarse de alguna manera. Luna.
Creo que el problema no está en que alguien, un influenciador, cobre por hacer menciones, sino en el efecto que genera. No siempre las personas reaccionan de una manera correcta. Creo que hay una forma responsable de hacerlo sin necesidad de revelar, así como no lo hacemos en una serie de otros tipos de acciones en marketing. El punto no es ese, sino la manera responsable en que se haga. Y sabemos que lo que no es evidente funciona, no necesariamente porque seamos bien estratégicos en saber lo que va a funcionar, cómo trabaja el cerebro del público, cómo lo va a captar, no como que me están vendiendo, sino como un mensaje que es parte de un estilo de vida, que es parte de alguien que tiene una conexión real con una marca, con un concepto, más allá de que simplemente cómprame, yo lo uso. Yo creo que hay una manera correcta de hacerlo y creo que debemos ser inteligentes en eso. En cuanto a que se regule, bueno, estamos a expensas de que se generen una serie de leyes. Eso es algo burocrático, eso es como los impuestos que van a buscar en qué grabar. O sea, yo creo que eso es algo que va a ser bien dinámico y en nuestro país sabemos cómo es. O sea, que no sabemos en qué va a parar eso. Mientras tanto, tenemos que hacerlo de una manera responsable y correcta. Fernando, en Estados Unidos se hizo recientemente un estudio donde se demostró que la mayoría de las empresas eran las que medio obligaban a los influenciadores a no revelar lo que ganaban. ¿Por qué el secretismo? ¿Por qué le interesa a una empresa que no sepa que ha pagado por eso? Tal vez por el carácter que se supone espontáneo del influenciador y no por una motivación económica. ¿Tu opinión? Y por lo que está pasando un poco, es que se está prostituyendo el mercado, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta un tuit o cuánto debería de valer una mención de una marca? Como decías, ¿tú te llamas? Viena decía, es que mira, si tiene muchos seguidores, el alcance va a ser grande. Yo lo he medido con herramientas como Jefi, que digamos es la herramienta hindú que más me gusta porque desbloquea un poco el API de Facebook y te permite ver menciones de grado 1, grado 2 y grado 3. Y si lo juntas con Pulsar, te permite ver efectivamente la interacción de esos grado 2 y grado 3 en términos de la influencia. Y está demostrado que a mayor número de seguidores la efectividad disminuye, incluso para el awareness. En cambio, lo que estaban diciendo Glency. Glency, es que todas se llaman con G, ahí es complicado. Lo que estaba diciendo Glency tiene toda la razón. Si lo que tú estás posteando es from the heart y va muy en relación a lo que tú haces en tu vida cotidiana, meter una marca abraza una audiencia más grande y puede llevar a la compra. No me desvío, la pregunta tiene que ver con cuánto deberían de ganar. Bueno, con la efectividad que esas personas puedan convertir a la compra. ¿Por qué hoy no se revela? Porque la verdad es que muy poca gente se mete a estudiar el fenómeno de los influenciadores, las herramientas con que se debe de medir, el retorno de la inversión. ¿Se puede medir o no un retorno de inversión? Buscan ese retorno y en cuanto eso se empiece a dar, creo que las cifras se van a empezar a bajar. Hoy están altas porque pagamos en función al número de likes de seguidores o si el youtuber tiene muchos seguidores o muchos videos. Y cuando uno va a ver los mayores seguidores, los que tienen más seguidores, es porque son muy chistosos o hacen memes. That's right. Eso sí, pero ahí yo creo que me malinterpretaste. Cuando yo te puse un ejemplo que todo depende del objetivo, te mencioné alcance versus seguidores. En ningún momento quise referirme a que tú siempre en tu estrategia tienes que tener una gente que tenga muchos seguidores. Simplemente depende. Nosotros, por ejemplo, en la agencia donde yo trabajo, nosotros desarrollamos productos donde medimos todo el retorno de la inversión con los influencers y no solamente utilizamos personas que tengan... ¿Con qué herramientas? ¿Me puedes dar un par de ejemplos de herramientas puntuales? Dime. Nosotras mismas hemos desarrollado nuestras herramientas propias. Lo que pasa es que no hay una herramienta propia si todo parte de un API. Es decir, Facebook, Twitter, excepto Snapchat. Sí, recuérdate que si tú eres influencer y para yo ver las estadísticas de Facebook, yo necesito tu clave. Yo no creo que ningún influencer vaya a dar la clave de sus redes sociales. Por eso no hemos visto en la condición de tener que desarrollar nuestras propias herramientas. Entonces terminas midiendo en Twitter. Sí, medimos todo, medimos Twitter, tenemos herramientas pagas, pero tenemos también nuestras herramientas propias. Miren también los likes que son falsos y los seguidores que son falsos. Sí, se miden, se puede medir. De hecho, hasta con aplicaciones se puede medir.
¿Importa eso? ¿Le importa la publicitaria? Claro. ¿Le importa a alguien claro, que, eso que importa. Sea falso o que los likes se han comprado en la India, por ejemplo? Claro. Por ejemplo, en el caso de likes, nosotros decimos no te enfoques en los likes. Señores, hay aplicaciones que tú la descargas y te pone 100 likes por una foto. O sea, que eso no es relevante porque ya cualquier persona puede tener cientos y cientos de likes, incluso comentarios. Cuando tú ves a una gente que tiene un comentario que son me encanta, amazing, son aplicaciones que la gente descarga y le pone los comentarios automáticos. O sea, sí importa. Por eso está la labor de una agencia o la labor de un gerente de marca, donde tiene que decir, sí, esta persona me parece creíble, me parece que va con mi marca, y depende también, como dije anteriormente, del objetivo que tú tengas. No es lo mismo tú promocionar una fiesta que tú quieres que te vaya el pueblo, ahí tú quieres tener que todo el mundo se entere. No es lo mismo, porque ahí tú no estás construyendo marca. Vamos a ver, ¿quién tiene alguna idea de los, si quieren hablar de esa parte de los likes que son falsos y de los seguidores que son falsos? ¿Quién quiere hablar algo sobre eso? Yo creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo, Instagram hizo una limpieza. ¿Recuerdan? Sí. Y, señores, eso fue una cosa impresionante. Las personas le bajaron los followers drásticamente. Luego se hizo la limpieza de los likes. Es como es lo que comentaba con lo que es tu comunidad. A la larga o a la corta, más a la corta, se van a dar cuenta de qué es lo que hay detrás de lo que es tu perfil. En este caso, ¿qué es más importante? Aunque ya más o menos lo acaban de esbozar, tal vez alguno de ustedes me lo puede precisar. ¿Los likes o los seguidores? Es que una cosa debe de ir de la mano. Si tú tienes 100 seguidores y en tu perfil tú subes una foto y tú no tienes ni un like, hay un problema. Pero hay un problema. Pero ¿por qué motiva a una gente darle like y a otros no darle like? ¿Qué motiva a la gente a dar like? ¿Que la foto sea bonita? ¿Que esté bien maquillada la persona? ¿Qué motiva a la gente a dar like? Eso depende. ¡Ay, terminamos! ¡Cuando estábamos comenzando! ¡Oh my God! Vamos a hacer una cosa, Nuria. Vamos a hacer un selfie. Ven. Yo me voy a hacer un selfie contigo ahora mismo. Vamos a ver la cantidad de likes. Tú vas a ver el impacto que tú tienes en la sociedad. ¿Yo? ¿Será tú? No, no, yo estoy segura. Vamos a compararla. Vamos a compararla con un selfie mío solo y uno con Nuria. ¿Qué ustedes creen? Clancy me acaba de poner un tema antes que nos corten otra vez. Una pregunta de un televidente. Me lo acaban de decir por ahí. No tengo, pero no importa. Lo leí. Soy telépata también. ¿Cuál es la cuestión de gente famosa en la televisión que no funcionan en las redes? Y gente que no funciona en la televisión, pero funcionan en las redes. Dígame qué pasa ahí. Yo voy al selfie, lo dejo a ustedes. Fernando, ve hablándome. A ver, selfie. No, para el otro lado con la gente. Espérate. Sí. El polvo. Ah, no. Ella no quiere salir todos. Todos. Los otros días Pamela me enseñó cómo tirar eso. Pamela me hizo, ya yo soy una pro. Ah, ok, vamos para allá. Pamela, ¿cómo es para el público? Ok. Nuria, para acá. Esto es too much para mí, yo soy una señora mayor. Vamos a hacer esa prueba, Nuria, vamos a hacer esa prueba. Pero es que contigo, porque es que... Ok, ya la voy a... Ok, pregunta, Fernando. ¿Sucede en el país? Son nuevas generaciones, son nuevos momentos, son nuevas pantallas. Estamos aprendiendo a consumir en diferentes momentos. La omnicanalidad y los momentos cambiaron. Entonces, yo quiero ver un youtuber en la noche cuando no tengo nada que hacer en una sala. Y la televisión, todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo, todo tiene un horario. El resto de cosas puede no tener ese orden. Y en el desorden encuentro un nuevo orden para mí. Piensa lo mismo. Acá. Tenemos que diferenciar lo que es alcance, lo que es nivel de exposición, que ahí están las celebridades que tú mencionas, a lo que es impacto. Son cosas muy diferentes y eso es lo que trae ahora mismo ese nivel de interacción que podemos hacer en las redes. Definitivamente son dos cosas muy diferentes. Y lo importante no es que nos conozcan, es que nos quieran. Que amen la marca. Al final, eso es lo que nosotros tenemos que buscar.
Ok, perfecto. Al final, como él decía, son momentos diferentes e incluso target diferente. Si tú tienes un target muy joven, usualmente ese target consume muchísimo más digital que quizás la persona que tiene 65 años. Entonces, por eso quizás una persona funciona muchísimo más en televisión o en redes sociales. O sea, son canales totalmente diferentes. Pasa un poco también con aquello del que sirve para la televisión no sirve para la radio, o que el que sirve para la radio no sirve para la televisión, y el periodista que sirve para los medios escritos no sirve para los medios de televisión. Pasa algo parecido a eso. Señores, ya me dicen que debo... Miren en la cara del señor que dice que debemos terminar. Venga, enséñense. Mírenlo ahí. Un aplauso para él, un aplauso. Él es el culpable. Gracias por su atención y gracias a los panelistas. Muy amables. Bye.